Frente a los desafíos del cambio climático, la ruta hacia la carbono neutralidad es obligatoria para los países del mundo, y Costa Rica no es la excepción. La reducción de gases de efecto invernadero y la compensación de cada emisión que se libera a la atmósfera son acciones que realiza la Universidad de Costa Rica como parte de sus esfuerzos para mitigar el deterioro ambiental. Carbono neutralidad, un aporte de la Universidad de Costa Rica en la reducción de emisiones de carbono. Desde que Costa Rica se sumó a la Iniciativa Mundial de la Carbono Neutralidad, la Universidad de Costa Rica como institución de punta, ¿verdad?, tanto en el área académica como en el área institucional, pues estaba mandada a ser líder en ese tipo de iniciativa. El compromiso de la institución con el futuro del país se ve en distintas acciones concretas. Una de estas acciones es el compromiso de llegar a la meta de carbono neutro mediante acciones dirigidas a un mejor estado de salud, tanto de la sociedad costarricense como de la propia institución. La universidad ha tenido este compromiso al tema ambiental desde el año 93, que impulsó las políticas por sostenibilidad ambiental. En el 2015 se actualizaron dichas políticas y hay una específicamente en donde se compromete a realizar las acciones necesarias para lograr el tema de carbono neutralidad. Hicimos un inventario de toda la Universidad de Costa Rica y encontramos que la Universidad de Costa Rica es por mucho carbono neutro. ¿Eso qué significa? Que los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera están más que compensados con la vegetación capaz de absorberlos. Por darle un par de números sencillitos, la Universidad de Costa Rica en el año 2011 emitió más o menos 6.000 toneladas de carbono equivalente y fue capaz de absorber 60.000 toneladas. O sea, que el balance de carbono es muy favorable. Es una línea de acción constante de la administración actual. Y con ellos ha venido una preocupación de cómo buscamos que la universidad cumpla con la meta de carbono neutro. Entonces es el momento apropiado, ya casi indispensable, para hacer un alto en el camino y empezar realmente a actuar a favor de la naturaleza. La Universidad de Costa Rica, como institución líder, tanto en educación como en tecnología, está obligada a tomar medidas, enseñar y poner puntos de apoyo de manera que nosotros podamos colaborar y mejorar todo ese entorno. El trabajo interdisciplinario se refleja desde la conformación de la Comisión Institucional de Carbono Neutro y el compromiso de una comunidad universitaria que en el 2015 tuvo una mayor sensibilización para llegar a la carbono neutralidad. La UCR mantiene su compromiso de contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero, implementando acciones como reemplazo de sistema eléctrico tradicional por sistemas amigables con el ambiente, el uso de dispositivos solares, el establecimiento de criterios ambientales para la construcción de edificaciones, la siembra anual de árboles, el manejo adecuado de los residuos, entre otras medidas.